Tal vez usted, mamita y papito, dirá, ay, hoy día yo, pero ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué ha pasado, pues? ¿Quién les ha hecho? La naturaleza. La naturaleza, pero quiero decirles a mis hermanos tupiseños de Villazón, de Cochabamba, que no están solos. Nuestro gobierno, el día de ayer, se ha manifestado, ha ido hasta el mismo lugar. Para algunos dirán, ah, ¿por qué se ha ido? Está haciendo campaña, no importa. El hecho es de que él es una persona de corazón humilde, que también siente lo que está pasando en el pueblo. Por más que Tupiza esté alejado, estemos distanciados, uno siente. ¿A cuántas familias hemos conocido? Tenemos el contacto de que otros tantos se han comunicado, han visto el programa. Y si no fuera así, no importa. El hecho es de que están en necesidad. De la noche a la mañana han perdido sus casas. ¿A qué ahora los van a reconstruir? Pero mamita, ahorita, ¿cómo están? ¿Alguien se ha puesto a pensar cuáles son las necesidades que tienen? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está esa madre sin saber ahora dónde va a estudiar mi hijo? Si los lugares de las escuelas, que creo que son 4, ahí están resguardando a estas familias que han perdido todo. Nuestros perritos, mamitas, ¿cuántos nos hemos ocupado de pensar qué es de nuestras guaguas? ¿Dónde están nuestros cachorritos? ¿Quién les está sosteniendo su comidita? ¿Tendrán agua? Y da pena, mamita, ver estas imágenes que en un momento ha cambiado la vida de estas personas. Y uno tiene que sentir como boliviana y ponerse en el lugar de estas personas, porque no es fácil. Yo lo digo desde... porque he sentido, mamitas, he recordado el 28 de enero del 2010, cuando ha caído el sector de Huanahuanún. Y me pongo en el lugar de estas familias porque es duro. Uno tiene tanta desolación, uno tiene tanta pena, frustración, uno no sabe qué hacer. Porque si bien está comprometida la casa, han perdido cosas. Y ahora, ¿qué voy a hacer mañana? Tal vez ahorita todos están en la boca hablando, ¿no? Porque hay que llevar, hay que hacer. ¿Y será que cuando pase el carnaval seguiremos entusiastas de querer ayudar a nuestros hermanos que ahora lo han perdido todo? ¿No será más importante la fiesta? Ah, pero se va a espanestar nomás. ¿Quién se ha muerto? Pues dice que no hay muerto. Ha muerto un pedazo de nuestra vida. Esa esperanza que teníamos, eso se ha ido en pocos segundos. ¿Qué vamos a hacer? Colaborarlos, apoyarlos. Porque estos días seguro el que bien y el que mal van a estar mandando cosas. Pero ¿y después? Nos seguiremos acordando que ellos tienen que volver a pensar que los bolivianos estamos con nuestros hermanos cochabambinos, tupiseños de Villazón, de Potosí. Donde haya la necesidad tenemos que unirnos, hermanos bolivianos. Lastimosamente es época de fiesta. Estamos en los carnavales. Yo les pido a ustedes, hermanos, ¿cuánto es 2 cervezas? ¿Por qué ese dinerito no ponen en las diferentes cuentas que han abierto nuestros hermanos de Tupiza, la comunidad de chicheños? Les va a servir, todo hace falta. Ustedes no tienen idea cómo es pasar por un momento de estos. Las guaguas. Y después de esto, ¿acaso no tendrán que volver a trabajar? ¿Tendrán la ropa necesaria, la indumentaria indicada para ese cometido? Seguro que no. Ahorita están traumados. Van a necesitar psicólogos, las guaguas, también las familias, porque no es fácil. Yo les digo, mamitas, porque he pasado por una situación similar.
Y es duro enfrentarse a la nada, a saber que cuenta solo con vos. Y gracias a Dios están ahí los hijos. Pero empezar de cero y cuando uno es viejo o vieja, es duro. Son años de inversión, acaso de la noche a la mañana. Ah, ¿sabes qué? Pon paredes, esto, haremos este. No. Se proyecta, ¿sabes? Ahorraremos, pediremos préstamo al banco. Nos haremos ese cuartito que queremos. Ya los hijos han crecido. ¿Cuántas cosas uno no ha planeado? Y ahora no está la casita. Hay desconsuelo, seguro muchas lágrimas de nuestros hermanos tupiceños. Pero quiero que sepan, papitos y mamitas, que hay que confiar en Dios. El gobierno ha prometido y hay que confiar que también Él va a hacer lo que ha dicho. No bajen la guardia. Yo sé que es duro, doloroso para ustedes lo que están pasando. Yo lo siento. He orado estas noches y voy a seguir orando por cuántas cosas. Se vienen lluvias más fuertes. Tengamos cuidado. Ahora también los ríos han crecido en la ciudad de La Paz. Tengamos cuidado, hermanos. Y si tienes fiestas y cosas, piensa un poco en la gente que nos necesita, mamita y papito. Seremos solidarios, como siempre lo hemos sido. Nos necesitan ahora, hay lugares donde están esperando por ropita. Si tienes ropita nueva, lleva ropita abrigada. Alimentos imprecederos, toallas, todas esas cosas hacen falta, mamita, hacen falta. Llevemos a estos lugares donde están necesitando y queremos decirle acá de este programa que van a contar con nosotros. Vamos a decir dónde están los centros de acopio, dónde pueden llevar, en qué cuentas pueden depositar y seamos uno solo Bolivia como siempre lo hemos sido. Adelante pueblo tupiceño, adelante hermanos cochabambinos, aquí estamos todos los bolivianos y los vamos a apoyar. Quiero también pedir por mis guaguas, por los perritos, por favor, mamita. Nosotros podemos hablar, pedir, decir necesitamos esto, hemos perdido la casa. Y nuestras guaguas, miren, es el perro en tu pizza, la triste mirada de un perrito después de mí. Miren esa mirada, mamita. Le han salvado la vida, pero ahí está la guagua, ¿qué está pensando? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué va a pasar? Seguro que también piensa, mamita, porque lo siente. Necesito, mamita, que nos hagan llegar alimentos para los perritos. Vamos a llevar hasta el lugar para atender a nuestros cachorros, porque también son parte de la familia y ahí está nuestro perrito que está esperando tu solidaridad. Así que mamitas, estamos en una campaña permanente para donde vayan a necesitar, porque no vamos a bajar la guardia. Estamos unidos los bolivianos y hoy más que nunca de este programa lo hacemos patente y lo decimos que vamos a seguir colaborando, ayudando. Vayan mamitas y papitos donde les dicen que lleven ropita, lleven alimentos imprecederos, lleven toallas, todo hace falta en este momento. Estoy contando con ustedes, mamita, y hay que pedir a Diosito Santo que nos guarde.